es Olivia. Soy española de Santander. Pues mi infancia ha sido viviendo la separación de mis padres cuando yo tenía 7 años. En muchos colegios, más de los que hubiera deseado. Y con pocos amigos, claro, por tanto cambio. Pues conocí a Jesús cuando tenía 32 años. Pues en el primer año que me convertí, la verdad es que descubrí que era lo que necesitaba, porque estaba sedienta de conocer más de él, más de quién era y de lo que podía hacer en mi vida. Y bien, por el primer año no salí de la iglesia. Fue bastante notorio, porque aunque llevaba una vida bastante ordenada y normal, fue cambiando. Dejaba el salir por ir a la iglesia y incluso mi manera de hablar, de comportarme y lo que transmitía, sé que todo empezó a cambiar y era diferente. Pues mi meta es que poder lograr los propósitos y el llamado que Dios tiene para mi vida y misiones. Pues mi mensaje es decir que todo sacrificio, toda renuncia y toda obediencia que Dios nos pide, aunque no sea nuestro propósito, pero Dios recompensa 100 por 1 todo lo que a Él le damos. Me siento un tizón arrebatado del fuego para la libertad de los cautivos.